Carlos. Así que me los voy a traer a YouTube. Denme un momento, por favor. Carlos. Listo. Ya están ellos adentro también. Y les decía que el mercado es un mercado repetitivo, que puede darnos a nosotros mucho dinero o quitárnoslo cuando nos encegamos o nos enceguecemos de que tiene que reaccionar donde nosotros queremos. Y el mercado hace lo que él quiere. Porque no hay nadie más grande que el mercado. No hay nadie más grande que el mercado. Chicos, quiero que usted hoy comprenda y entienda que existen muchas maneras de sacarle plata al broker. Conozco gente que opera en compras, los crash, en venta, los bull, que los operan como es, o bueno, se puede operar porque cualquier parte, porque el mercado es para tal, pero que logran hacer algo, que logran hacer algo, y el hacer algo, el algo es lo siguiente, es tener claro cuáles son los movimientos repetitivos y una mentalidad de campeón. Una mentalidad de campeón. ¿Cuál es la mentalidad de campeón? ¿Cuál es la mentalidad que necesita un trader? El trader necesita tener cabeza fría, pies en la tierra, las manos en el fuego y la visión de lo que puede pasar. Repítalo en el chat, por favor. ¿Qué tiene que tener un trader? Cabeza fría, manos en el fuego, pies en la tierra y una visión clara del objetivo que va a lograr. ¿Por qué manos en el fuego? Porque usted tiene que tener el dedo caliente, la mano caliente para ejecutar la operación, para dar clic. Ah, pero espere. Va a seguir mandando esos enlaces. Oiga, el del puntico. Va a seguir mandando ese puto enlace. Y se cambia el nombre rapidito. Vas a botear la clase, pana. Respete. Vaya, coma mierda, hijo de puta. Respete el chat. Respete el chat, malparido. Deje de mandar esos enlaces. ¿Dónde quiere llevar la gente? ¿Para la pirámide? ¿Dónde la quiere llevar? Respete, hijo de puta. Está mucha gonorrea, hermano. ¿No ve que es que manda los enlaces y cambia el nombre? ¿Ah? Me tiene de parche la sala. ¿Y ahí qué? No puedo abrir el chat para hacer una pregunta porque me han dado poco enlace ahí. Ahí lo volví a sacar, no sé cómo entra ese perro. Chicos, déjenme tomar aire porque me voló la cabeza ese perro y fue puta.
Volvió a llegar. Y es que le gusta el madrazo. Ahora llegó Tony. No, pero este es mucho perro, hombre. Ah, aquí están jugando. A los que mandan enlaces. Pero les digo algo. Les digo algo. Por nada del mundo voy a dejar de dar la clase. No voy a dejar de dar la clase. Porque ustedes se lo merecen. Ustedes se lo merecen. Déjenme tomar agua porque estoy que le meto un madrazo otra vez y no aguanta. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando pasa esto? Que sé que las cosas las estamos haciendo bien. Que están llegando a donde es. Están llegando a donde es. Y sé que las cosas las estamos haciendo bien. Gracias. Gonorrea, gracias. A lo bien. Discúlpenme ahí, pero vea, llegó otro, mandar más enlaces. Llegó otro. Ey, se trajeron fue la cúpula, ¿no? Vamos a ver cuánto alcanzo a eliminar hoy. Llevo cinco. Vamos a ver cuánto alcanzo a eliminar. Llevo cinco. Ya, ahorita cierro el chat, ahorita cierro el chat. Es increíble, a lo bien. Es increíble que pase esto. Pero por nada del mundo, por nada del mundo. Voy a dejar de darle la clase. Estoy tomando agüita, déjeme que me recargue porque se me subió el azúcar a la cabeza. Ojalá lo hicieran enfrente mío para cachetearle esa jeta. Disculpa el resto de la grosería, pero no era para ustedes, ¿no? Obviamente, era para esos perros. Cinco eliminé. Y es que lo que están mandando es un canal ahí de yo no sé, Killer Zone, no sé qué será esa vaina. Paul Sculter. Eran tan malos los hijueputas que tienen que mirar, mandar líneas en otros lados. Háganse a pulso. Locas. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Que el peligro de un enlace de esos es un virus. Es un virus, por eso yo ni siquiera abrí qué era eso. Pero mi equipo de trabajo estaba pendiente y me mostró qué era. Pero gracias ahí a Alexis, a Lucho, a los que están ahí activos con esto. Gracias. Esto es lo que están mandando, vea. Este negro canachimba, vea. Te quemó el hueputa en el vientre, pero es que salió bruto. Un poquito más. Y donde no vengan los champús con etiquetas, se lo toman. Es que le ponen etiqueta a los champús para que estos negros no lo tomen.
Decimos que los índices sintéticos es un mercado repetitivo. Es un mercado que siempre está haciendo lo mismo. Y para que usted pueda comprender eso, lo primero que vamos a trabajar se llama fractalidad. Se llama fractalidad. La fractalidad son movimientos del mercado sanos o insanos. Esto es un movimiento sano, ¿cierto? Y esto es un movimiento insano en algún sentido de la palabra. En algún sentido de la palabra. Quiero que nos concentremos en esto, por favor, que la situación que pasó ahorita con la persona que estaba enviando los enlaces quede atrás. Porque esos son agentes distractores de este proceso. Porque hay personas que necesitan esta clase y este repaso. Y porque cinco personas hayan llegado a sabotear por nada del mundo, como se los dije ahorita, voy a parar esta clase. Por nada del mundo. Vamos a aprender a identificar cuatro cosas. Cuatro cosas. La primera es saber de que el precio nunca se va a mover o así, o así, o así. Nunca. El mercado siempre va a hacer esto. Si quiere llegar a un punto alto, tiene que hacer esto. Si quiere llegar a un punto bajo, tiene que hacer esto. Eso tiene un nombre. Se llama fractalidad. Se llama fractalidad. Tenemos una fractalidad alcista. Tenemos una fractalidad bajista. El mercado se mueve en dos formas. Para arriba, para abajo. Alcista, bajista. ¿Cierto? Pero el mercado tiene cuatro fases. Cuatro fases. La fase inicial, si lo miras de esta forma, sería esta de acá. Pero si colocamos otra fase acá arriba, y si lo miras desde acá, esa sería la fase inicial. O si colocamos aquí, esa sería otra fase inicial. ¿Qué quiere decir esto? De que no existe una verdad absoluta. No existe una verdad absoluta. No la hay. En el trading, todos podemos tener la razón. En el trading, todos podemos tener la razón. Y todos queremos llegar al objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo para usted con el trading? Les quiero leer en el chat. ¿Cuál es el objetivo suyo? Ser rentable, dice Miguel. Cristian, ser rentable, ser rentable, 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 mi familia, rentable, tranquilidad, ser libre, cambio, libertad, dijo. ¿Quién lo dijo? Raúl. Chicos, el objetivo
de un trader no es ser rentable. Por ahí vas mal. Porque rentable existe cualquier trabajo. El que tiene un salario mínimo tiene una rentabilidad mensual. El que tiene un empleo tradicional y se gana un diario tiene una rentabilidad diaria. El que tiene un puesto de comidas o de algo que venda, se gana su rentabilidad diaria. La finalidad de un trader es tener libertad de tiempo. Libertad de tiempo. Tiempo. Quien trabaja todo un día, todos los días, tiene una rentabilidad mensual, pero no tiene tiempo. Y el que tiene tiempo es porque no tiene un empleo, entonces no tiene una rentabilidad mensual. Los que uno tienen, a otro les falta, y los que a otro les sobra, otro lo necesitan. ¿Cuántas personas tienen el tiempo del mundo para un empleo y no lo consiguen? Y quien lo consigue no lo agradece y no lo valora. Así que primer principio para ser un trader rentable, otro tipcito más, otra ficha. Léalo. Léalo. Se llama ser agradecido. Agradezca lo que ahorita tiene en este momento en sus manos. Si en este momento no tiene nada, agradezca. Máquina, ¿cómo carajos puedo agradecer si no tengo nada? Y le voy a dar el ejemplo con un muñequito. Si usted en este momento es esta persona, está acaparado y no tiene nada y está triste, porque no tiene nada. Yo le voy a decir que tiene las manos libres. Libres. Para sonreír y esperar que todo le llegue a sus manos. El que no tiene nada, sencillamente no tiene nada que perder. Así que si usted ya empezó en este camino del trader, no tiene nada que perder. Tiene todo por ganar. Tiene todo por ganar. Y el que tiene las manos llenas de odio, de rencor, de tristeza, de llanto, no puede tener las manos libres para recibir la abundancia. Así que empiece por ser agradecido. Agradezca lo que hoy tiene. Agradezca tener su nevera vacía en este momento. Porque cuando la tenga llena, la sabrá valorar. Sabrá brindarle un bocado de comida a alguien. Agradezca el empleo que tiene. Porque si no lo tuviera, no tuviera para la papita. Haz que me toca pararme a trabajar. Haz que me toca pararme a ir a buscar una buseta que me lleve al trabajo. Tengo que buscar dos busetas y qué rabia. Agradezca que tiene que pararse a trabajar y no a buscar trabajo. Es que yo quiero ser un trader y voy a dejar mi empleo. No lo deje hasta que usted en el trading, por lo menos, conozca qué es el trading. Y esté decidido a romperla, no a intentarlo, porque de intentarlo hay muchos que hoy en día siguen siendo empleados y me disculpan, porque yo también fui empleado, me disculpan, pero es inconcebible, es inapropiado, es inexplicable. Y alguien que conozca este mundo lo deja a un lado por un empleo. Que alguien que conozca este mundo lo deje
Por lo seguro. Es que yo tengo un empleo y tengo un sueldo seguro. ¿Y sabe algo? No hay nada seguro. Solo la muerte. Así que agradezca por lo que tiene. Y a medida que le vaya a ir enseñando hoy, les voy a ir tirando psicología. Ya los comemos una hora. No me importa el tiempo que sea. A medida que vamos enseñando, le voy tirando psicotrading. Y esto va para largo. ¿Estamos? Lo leo. ¿Estamos? Listo. Les voy a pedir a los que están en el Zoom que se coloquen el nombre de ustedes, porque hay varios con los numeritos que no estoy que los saco. Tiene que cambiar el nombre. Ponga el nombre que es. Ustedes hoy llama 1790, ¿cierto? Y así sucesivamente. Póngase el nombre mío. Entonces, principio para un trader. Ser, ay, perdón. Ser agradecido. ¿Listo? Ser agradecido. Tiene gorros de matachos. No sé por qué la gente está escribiendo. Sí, lo que estoy tratando es de que lo escriban para que se puedan enfocar. Pero me están escribiendo el WhatsApp, al Telegram, a la comunidad. Enfóquense. Tenemos. Decíamos que podemos tener la verdad absoluta. No la hay. Que todos podemos tener una opinión frente a un gráfico. Todos podemos tener una opinión frente a un gráfico, pero no existe una verdad absoluta. No la hay. Tenemos cuatro fases de mercado. Tenemos una consolidación. Máquina, yo eso ya me lo sé. Bien por usted. Puede que otro no. Tenemos la distribución. Tenemos una fase alcista. Y tenemos una fase bajista. Son las cuatro fases del mercado. Si usted domina esto, domina todo. Si usted identifica una fase bajista en un crash, lo puede dejar correr. Si usted identifica una fase alcista en un boom, lo puede dejar correr. Si usted identifica una fase bajista en un boom, hace solamente spike o montes en ventas, lo puede vender. Y si usted identifica una fase alcista en un crash, pues canse spike o montes en compras. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Chicos, a la gente de YouTube, que tengo dos cupos en el Zoom. Venga para acá porque acabé de sacar a dos que no cambiaron el nombre. Entonces, ¿cómo identificamos las fases? ¿Cómo identificamos las fases? Vamos a entender lo siguiente.
Tenemos hombre verde y hombre rojo. Los hombres verdes son los inversionistas que compran, que invierten en la alza. Y los rojos son los inversionistas que invierten a la baja. Compradores, vendedores. Compradores y vendedores. Cuando el precio está metido en un rango, es porque los compradores y vendedores están haciendo negociaciones. Y esas negociaciones muchas veces en el gráfico se representan con velas de indecisión, con velas de agotamiento. Vamos a mirar un gráfico y vamos a buscar esa fase de consolidación. Estas fases están en todas las temporalidades. En todas las temporalidades usted consigue las fases. Vamos a mirar una de 15 minutos. Sencillamente, esto que usted está viendo acá, lo puede marcar así como una fase, o así como una fase, así como una fase, así como una fase, así como una fase, así como una fase. Como usted quiera aprender a identificar o a trazar sus fases de mercado. Lo que usted tiene que saber acá es que el precio se encuentra metido en un rango. Cuando hablamos de un rango, hablamos de que está dentro de una zona donde de ahí no sale. Hagámoslo pequeño. Digamos para acá. Se encuentra metido en un rango. Compradores con vendedores están haciendo negociaciones. Seguido de esta negociación de una consolidación, oído, cuando ganan los compradores, que son los verdes, van a impulsar el precio de para arriba. Pero oído, los vendedores no van a querer que los compradores se lleven el dinero. Así que van a pelear y no van a hacer devolver. Esto así. Lo van a bajar. Pero los compradores van a volver a inyectarle capital al mercado y van a hacer subir el precio. Este juego lo conocemos como oferta y demanda. Compra y venta. Me lo traigo para. Voy a desmenuzar esto. Me lo traigo para acá. Me traigo la consolidación para acá. Ahí. A ver si no se va a agarrar. Me traigo para acá la consolidación. Y vamos a ir desprendiendo por partes. ¿Cómo opero una consolidación en cualquier mercado que sea? Primero, identificamos que el precio se esté en un rango. Y que rompa el rango. Tenemos esto. Consolidación no es igual a acumulación. Espere que explique. Gracias. Consolidación es la acumulación entre compradores, repito, y vendedores.
que cuando gana el comprador y saca el precio del rango, el vendedor lo va a hacer devolver. Cuando lo haga devolver, viene la lógica. Viene la lógica. Y la lógica es la siguiente. ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacer que el precio rompiera? X cantidad. Los vendedores van a devolver el precio, pero lo que rompieron lo va a tomar como un soporte. Es decir, devuelve y se va para arriba. ¿En dónde hacemos nuestra compra? Nuestra compra no la vamos a hacer acá arriba. Yo no puedo comprar el mercado acá arriba. ¿Por qué? Porque los vendedores van a hacer devolver el precio y mi compra va a ser acá abajo. Aquí es mi compra. Y mis stop loss, mi margen de pérdida. Yo la voy a colocar por debajo de la zona que no pudo romper. Algo así. Algo así. ¿Estamos? Lo leo. Perfecto. Hay tres cupos en el Zoom, a los de YouTube. Ay, volvieron otra vez los tiranlaces. Mire eso. Qué impresionante. Qué impresionante. Yo volví a eliminarlo otra vez. Ya lo eliminé. ¿Será que hay otro? A ver, tírenlas, a ver. A ver, tire el enlace, a ver. Eso, llegó otra. Ave María. Ay, increíble, ¿cómo hacen para entrar si yo lo saco? ¿Ah? Eso está de locos. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Gustavo, tal cual. 70. Sigamos. Entonces, tenemos en cuenta de que nuestra entrada, después de una consolidación, va a ser en el toque del retest. Por ejemplo, miren, los compradores sacan el precio de la zona, los vendedores lo devuelven, nuestra entrada está en el retest, el precio se va a la alza. Listo. Es una entrada tranquila. Una entrada por lógica. Oído, después de la consolidación, viene la fase alcista. Después de la consolidación, viene la fase alcista. ¿Listo? La fase del sistema está constituida por lo siguiente: impulsos, retrocesos, impulsos más altos, retrocesos, impulsos más altos, retrocesos, armando una fractalidad sana. Una fractalidad sana. Estos impulsos y estos retrocesos
tienen unos nombres: bajos, altos, alto más altos, bajos más altos. Tienen que aprenderse esos nombres, chicos, para que puedan entender a dónde deben salirse del mercado. Tienen que saber a dónde salirse del mercado. Y lo van a aprender de esta manera. Oído, la consolidación está antes de la fase del alcista. La distribución va después de la fase alcista y está antes de la fase bajista. Listo. Ah, ok. Las preguntas que le hagan, las respuestas me las dan por el grupo de comunidad. Listo. Ahora, vamos a comprender cómo ver una fase alcista. Segundo, no sé ni cuál tip es, pero apúntelo. Tip, sí, siguiente tip. Necesito un alto y un alto más alto para determinar una fase alcista. Necesito un alto y un alto más alto para determinar una fase alcista. ¿Cómo así, Maki? No entiendo. Este inicio bueno, ya. Este inicio se llama bajo. Y ese impulso genera un alto. Ese impulso genera un alto. Esto que vemos acá es esto de acá. Es esto de acá. Bajo. ¿Puedo tomarlo desde acá o puedo tomarlo desde acá? Perfectamente. Bajo. Alto. Sí, Gus. Alto. Bajo más alto. Y alto más alto. Yo debo tener esto. Bajo, alto. Y un alto más alto para determinar que tengo la formación inicial de una fractalidad alcista. Con estos tres puntos, yo ya estoy determinando la posibilidad de que haya un nuevo alto más alto, que es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Tener un nuevo alto más alto. ¿A dónde quedaría el alto más alto? Quedaría por acá. ¿Qué significa? Que si yo lo compro en esta zona voy a obtener un riesgo-beneficio bueno. Y el precio va a venir hasta acá y va a ir para arriba. Pero Maki, ¿cómo sé yo que el precio va a venir hasta acá y se va a devolver? Lo va a ir aprendiendo en el transcurso de la noche. Por ahora lo que quiero que usted comprenda, entienda, razone y meta en esa cabezota es que tiene que tener un alto más alto y un alto para formar una fractalidad alcista.
Busquemos lo de gráfico. Miren, tenemos oído. Vuelvo y hago lo que estoy haciendo ya en dibujos, lo estoy mostrando acá en el gráfico. Bajo, alto, bajo más alto, alto más alto. Bajo, alto y alto más alto. Puedo tomar ese, puedo tomar este. ¿Listo? Eso es este. Eso es este. Bajo, alto. Bajo más alto. Alto más alto. Puedo tomar este, puedo tomar este. Cuando tengo esto. Cuando logro tener esto, lo que yo voy a tratar de conseguir entender es a dónde voy a entrar, en qué operación voy a entrar, en qué zona, en qué rango voy a ingresar. Para eso tenemos herramientas como patrones de velas, Fibonacci, extensión de Fibonacci, que son obreros, velas de confirmación. Y lo van a aprender paso a paso. El precio se va a seguir moviendo así, en perfectas condiciones. Y usted lo que está diciendo es, tengo una fractalidad sana. Tengo una fractalidad sana. Cuando yo debo alertarme de que el precio ya no va a subir más como lo está haciendo. Cuando los impulsos ya pierdan fuerza. Cuando los impulsos pierdan fuerza. Y cuando el alto no sea más alto. Ahí. Yo empiezo a preocuparme. Ahí digo, uy, los compradores están perdiendo fuerza. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Tiene un nombre y se llama error, shock, falla. Shock, error, falla. ¿Qué significa esto? Voy, oído, voy a abreviarlo. La B es bajo, la A es alto. ¿Listo? Voy a abreviarlo. El precio, ay, perdón. El precio viene haciendo, hizo esto. Cuando hizo esto, tenemos ya los tres puntos, ¿verdad? El bajo, el alto y el bajo más alto. Va aquí, ¿qué es un bajo más alto? No comprendo. Esto es un bajo. Es decir, el precio arranca de abajo. El precio subió hasta un alto, hasta la A. Y tuvo un descanso, un retroceso, haciendo un bajo. Pero este bajo es más alto que este. Por eso se llama un bajo más alto. El anterior. De ahí el precio hace un nuevo impulso. Que si llegara hasta aquí, no sería fractal sano, porque se va a devolver. No sería fractal sano. No me serviría a mí para buscar compras todavía, porque no tengo una decisión de precio y todavía no sé
si el precio va a ser alcista o no. Por eso necesitamos un alto más alto. ¿Cómo así? Que este alto sea más alto que el anterior. Por eso se llama alto más alto. Porque es más alto que este. Este alto más alto es que este. ¿Comprendido? ¿Lo leo? A los de YouTube en YouTube y a los de comunidad en comunidad, ¿lo leo? Perfecto. Uy, se resiente el tío papi. Perfecto, listo. Alto, alto al chat, quietos. Entonces, yo voy a estar buscando una posibilidad de compra. Oído, una posibilidad de compra únicamente en el siguiente rango. Pero le busco por acá lo que estoy buscando. Únicamente en este rango. En este rango es que yo voy a buscar mis posibilidades de compra. En este rango. Es decir, que el precio le puede volver hasta la patica, hasta el 70, 80, 50, y a buscar un nuevo alto más alto. Esto me estaría generando un nuevo bajo más alto y esto me está generando un nuevo alto más alto. ¿A dónde puedo buscar otra posibilidad de compra? En este nuevo rango. En este nuevo rango. Con el rango azul ya no me meto. Este rango azul ya no me sirve. Porque esto ya queda invalidado. Porque me generó un bajo más alto y un alto más alto. Solamente me queda habilitado el rango rojo para buscar una posibilidad de compra. El precio viene, devuelve. Y nuevamente me hace un alto más alto. Sigue haciéndome una fractalidad sana en cualquier temporalidad. ¿Cuál va a ser mi nuevo rango operable? Desde el bajo más alto hasta el alto más alto. Mi nuevo rango operable es el verde. El rojo ya no me sirve porque ya me generó un nuevo alto más alto. No quiero enredarlos con palabras técnicas como voz, shock, no. Simplemente lo quiero hacer modo plastilina. Estamos claros en qué zonas voy a ir buscando mis oportunidades de compra. Muchas personas buscan posibilidades abajo. Abajo, cuando ya generó un nuevo bajo más alto y un alto más alto. Por eso no comprenden la fractalidad. Ahora, ¿cuál es mi rango operable? Mi nuevo rango operable es el verde. El precio viene, retrocede y me hace un alto más alto. Ya mi rango verde no sirve para nada porque ya me generó un nuevo bajo más alto y un nuevo alto más alto. Si esos cabrones que están mandando los enlaces se concentraran a aprender, me lo agradecerían. ¿Cierto? Generando un alto más alto. Oído a este dato, présteme mucha atención. ¿Cuál es el nuevo rango operable? Mi nuevo rango operable es el de color gris. Mi nuevo rango operable es el de color gris. Pero en este color gris, oído,
En este color gris, el precio viene, me da mi entrada, ojo, me da mi entrada, retrocede y no sale de mi rango gris. Pregunto, ¿cuál sigue siendo mi rango operable? El gris. Ya no voy a buscar compras, ya voy a buscar, son ventas dentro del rango gris. ¿Qué voy a esperar? Ojo al dato, papi, ojo al dato. ¿Por qué sigue siendo el rango gris? Porque el precio me está haciendo ahora un alto que no fue más alto que el anterior. Me hizo simplemente un alto que no fue más alto que el anterior y me hace un bajo, rompiéndome el bajo más alto. Me hace un bajo. O sea que queda mi rango gris operable con mi rango gris. Eso conocemos como shock, como error, como falla. Ahora, mi rango operable es el gris. ¿Qué voy a esperar? Que el precio devuelva. Ahorita van a aprender cómo entrarles y me haga ahora una fractalidad bajista. Usted se montó acá. Usted se montó aquí. ¿Qué es lo que usted va a esperar? Que el precio siga bajando como subió, ahora baja. Las letras diferentes, pero como subió. Ahora baja. Ese es un alto, ese es un bajo y este se va a llamar un alto más bajo. ¿Cómo así? Este alto es este alto es más bajo que este y rompe para abajo generando un bajo más bajo. ¿Cuál es mi rango operable ahora? Del alto más bajo al bajo más bajo viene a ser ahora mi rango operable. Este gris ya no sirve. Ya el gris dio la entrada. Ya el gris dio la entrada. Mi rango operable va a ser el verde. Toque y sigue rompiendo. ¿Cuál viene a ser ahora mi siguiente rango operable? El siguiente impulso con el retroceso. De esa manera se conforma una fractalidad y de esa manera aprendemos a operarla. Pero muchas personas esperan que el precio llegue hasta acá arriba y el precio lo que hace es esto. Haciendo fractalidad. Obviamente en algún momento va a volver arriba. Pero lo dejó vestido con todo esto, porque usted no está observando sus altos, sus bajos, sus altos más altos, sus bajos más bajos, sus altos más bajos, sus bajos más bajos. ¿Estamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vale? Listo, sigamos. Sigamos. Oído. Esto es la fase alcista y la fase bajista. Eso es esto de acá. Eso es esto de acá. ¿Cuándo hace distribución? ¿Cuándo hace distribución? Cuando el precio no se cae inmediatamente, sino que entra en una zona de rango acá arriba, una zona de distribución allá arriba. Entra ahí, taca, 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 y luego se empieza a romper. La manera más fácil de detectar un cambio de fase, es decir, la manera más fácil de detectar que el precio dejó de subir y va a empezar a bajar, es cuando empieza a hacer la distribución arriba.
Cuando ya no hace alto más alto, sino hace alto más bajos, bajo más bajos, en ese rango. Miremoslo, miremoslo. Uy, está rico eso. Miremoslo por acá. Miren. Ahí están. Perfectamente. Y están en todos los mercados, en todos los índices, perfectamente. En todos los índices. Recomendación, no mire el gráfico así. Porque así solamente ve algo pequeño. Si lo aleja, lo va a entender mejor. Si lo aleja, lo va a entender mejor. Oído. Otro tip. Si usted lo está analizando en temporalidades de una hora, espere movimientos de una hora. No espere spikes. Si usted lo está viendo en temporalidades de un minuto, espere spikes. Si usted lo está viendo en temporalidades diarias, espere días. Si usted lo ve en temporalidades de 15 minutos, espere movimientos de 15 minutos. En la temporalidad que usted lo analice, es la temporalidad que usted va a poder hacer su profit. Siguiente tip. A mayor temporalidad, mayor movimiento. A mayor temporalidad, mayor movimiento. Chicos, en el Zoom hay 19 espacios. Vengan para acá que ya fueron 19 personas. Y yo quiero que terminamos con 300. Porque esto no es para todo el mundo. Todos tienen que pararse a madrugar a trabajar. Qué tristeza. Dos. A mayor temporalidad, mayor movimiento. ¿Vale? Espera, miro por aquí algo. Ahora, ¿cómo determinamos? ¿Cómo determinamos qué zonas son las óptimas para hacer nuestras compras o nuestras ventas? ¿Cómo determinamos qué zonas son óptimas para hacer nuestras compras o hacer nuestras ventas? Eso lo veremos en la parte 2. Chicos, voy a cortar grabación para que quede, no quede tan pesada a la hora de cargarlas. ¿Listo? Ya continuamos con fase 2. Vamos a tomar un poquito de agüita y retomamos.
Chicos, parte número dos. Parte número dos. Ustedes se llama Fibonacci. Fibonacci, hey, pido disculpas por la voz, tengo la voz partidísima. Fibonacci, una de las maneras para complementar esto es con Fibonacci. Gracias, Katy Gómez. Sé que explico muy bien, gracias. Trato de hacerlo lo más entendible posible.
Una de estas no. El Fibonacci es la herramienta principal para medir nuestra zona operable. Oído, zona operable. Zona operable. ¿Pero qué es el Fibonacci? ¿Qué es Fibonacci? Fibonacci es la consecuencia de números infinitos. Y a alguien, algún loco, le dio por introducirlo dentro de los mercados financieros. Quiero que por favor configuren el Fibonacci. Lo encuentran aquí en TradingView, la tercera casilla, y dice Fibo retroceso. Fibo retroceso. El retroceso de Fibonacci tiene una configuración. La configuración es esta. Tenemos la zona 0.50, 0.5, 0.75, 0.79, 0.886, 0.94 y 0.97. Por favor, configúrenlo. Mientras lo hacen, yo los espero. ¿Listo? Ahora de la configuración. Creo que miremos algo. San Google. ¿Cuál es el nivel más importante de Fibonacci? Y San Google dice que el nivel más importante de Fibonacci es el 23.6, 38.2, 50, 61.8 y 78.6. Si se dan cuenta, no tenemos ni el 23.6 señalado, ni el 38.2, ni el 61.8. En todas partes, sin nombrar a nadie, pero en todas las academias, el número de oro es el 61.8. El número de oro. Si se dan cuenta, no lo tengo señalado. No lo uso para lo que les voy a enseñar. Por lógica. Chicos, háganme un favor. Regálenme unos fueguitos en el chat porque me fastidia ver esos links. Un fuego en el chat rapidito y yo lo cierro otra vez. Listo, listo, ya, ahora sí. No usamos el 61.8. ¿Por qué, Maki? Bueno, oído lo que voy a hacer. Me voy a traer este fragmento.
Esta cápsula verde. Esta cápsula verde, esa esfera, este cuadro, me lo voy a traer para abajo. Me lo voy a traer para acá. Decimos bajo, alto, bajo más bajo, alto más alto. Esta cápsula, esto es esto. ¿Listo? Esto es esto. Aquí sería bajo más. Sí, bajo más alto. Sería algo así. Oído el dato. Recuerden que les hablaba que nuestras zonas operables, o donde iremos a buscar nuestras compras o nuestras ventas, son estas barriguitas, ¿cierto? Estas barriguitas. Bueno, esas barriguitas, hagámosle una barriguita a esta. Aquí es donde buscaríamos nuestra compra. ¿Por qué una compra? Porque el precio ya me hizo un medio fractal. Bajo, alto, bajo más alto, alto más alto. ¿Qué estamos buscando? Que el precio haga esto. Eso es lo que estamos buscando, ¿cierto? Que el precio nos haga esto. Que nos dé nuestra reacción en nuestra barriguita. En nuestro bajo más alto, nuestro alto más alto. Oído, con Fibonacci podemos tener una confluencia. Le guardo acá. Voy a guardar porque pronto se borra y quedó. Déjame paso. Vamos a encontrar una confluencia con Fibonacci. Con gusto a todos los que escribieron el chat tan bonito de comunidad. Entonces, yo con Fibonacci, oído el dato. Presten atención. Para compras lo marco de abajo hacia arriba. Y para ventas de arriba hacia abajo. Repito. Compras. De abajo para arriba. Ventas. De arriba para abajo. Entonces, otra dosis de lógica. Otra dosis de lógica. Ya tenemos que las compras son de abajo para arriba. De abajo para arriba. O sea que ¿a dónde lo vamos a marcar? Le vamos a dar clic en el inicio del impulso y finalizamos el clic en el final del impulso. Fibonacci, clic y clic. Ahora, oído, el Fibonacci
El Fibonacci solamente lo vamos a operar del 50 hacia arriba. Es decir, que esta zona azul no es una zona operable. Máquina, pero el precio vino y se fue. No importa. No importa. Vendrá otra barriguita. Tendrá otra barriguita operable. Esta barriguita, si se va antes del 50, no es operable. Nuestro objetivo es que el precio entre después del 50 a la zona. Es decir, que el precio venga después del 50 a la zona. ¿Por qué? Tiene tres, tiene, pongamos de lógica de la siguiente manera. Oído. En la parte derecha, acá, tenemos unos números. Dejen quieto el chat y concéntrense. Queridos traders, el chat de la comunidad, quieto, calmaos. Que no les da ansiedad. Siguiente tip de mentalidad. No puedo ser ansioso. No puedo querer adelantar el proceso. No puedo ser ansioso. No puedo entrar al mercado cuando yo crea que va a reaccionar. No. Yo debo entrar al mercado milimétricamente. Milimétricamente. Debo entrar al mercado con precisión. Y como lo dice el nombre de su academia, debo entrar sniper. Así que vamos a ponerle un poquito de lógica a este cuadro de color naranja. Música, DJ. Buscando un muñequito, pero no lo veo. Un momento, que lo consiga. De hecho, no lo vi. Entonces voy a escribir. Vamos a ponerle un poquito de lógica a esto. Porcentaje. El precio va a empezar a retroceder. ¿Qué porcentaje tengo de efectividad para que me reaccione según los niveles de Fibonacci? ¿Qué porcentaje es este? ¿Qué porcentaje es? 0% de que pueda reaccionar. Aquí vendría otro nivel, que el 23, que el 36, que el 45, que el 50. 50%. ¿Qué porcentaje de efectividad tengo de que pueda reaccionar? La mitad. ¿Qué porcentaje tengo aquí de que pueda reaccionar? Un 86% de probabilidad de que pueda reaccionar. Un 86% de probabilidad de que pueda reaccionar. Ojo, solamente con Fibonacci, no. Ya ahorita les voy a explicar más cosas. Y ahí vamos a ir armando el rompecabezas. Entonces, tengo la posibilidad de que me reaccione un 86%. Que si el precio empieza a reaccionar, oído, si el precio empieza a reaccionar, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál va a ser mi objetivo si empieza a reaccionar? Mi 1-3. Sí, pero en este gráfico, a lógica,
¿Cuál va a ser mi objetivo? Muy bien, Mateo. El alto más alto. Porque yo todavía no sé si el precio me va a romper a ser un alto más alto. Lo que sí puedo saber es que puede llegar hasta el alto y no romperlo y empezar a devolverse. Pero ahí yo tengo un buen profit. Ahora, si el precio me hace un alto más alto, según la lógica, yo ya sé que mi zona operable es la barriguita después de, es decir, mi zona operable va a ser para otra entrada de acá para arriba. Es decir, que todo esto lo tengo de utilidad porque el precio se compró abajo y ya va por allá arriba. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Que el precio siga armándome en esta fractalidad y yo estoy montado desde abajo. Si el precio me arma fractalidad, yo no tengo por qué salirme. ¿Cuándo me voy a salir? Cuando el precio deje de hacer altos más altos y me haga un alto igual y me haga un bajo más bajo que el anterior. De lo contrario, no me salgo en estas compras. Y funciona igual para las ventas. De la misma manera. Para las ventas, debo tener, voy a traerme esta zona de aquí, esta zona de aquí, esta zona de aquí, me la voy a trasladar para acá abajo. Para las ventas, yo necesito bajo. Perdón, alto, bajo. Bajo, más bajo. Necesito esto. Cuando tengo esto, tengo la barriguita. Tengo la barriguita, tengo mi zona operable. Sería alto. Sería bajo. Sería alto más bajo. Sería bajo más bajo. Zona operable, esta barriguita. ¿Cómo marco Fibonacci para ventas? De arriba hasta abajo. Fibonacci se marca desde el alto más alto hasta el bajo más bajo. Marco Fibonacci. Mi zona operable es del 50 en adelante. Esta zona no se opera. El precio viene, devuelve, tengo porcentaje de probabilidad y en cualquiera de estos puede reaccionar. ¿Qué otra cosa me lo puede hacer reaccionar? Ahorita les voy a enseñar. Por ahora vamos por partes. Viene el precio, reacciona. ¿Cuál es mi objetivo primario? Mi objetivo primario es este bajo más bajo. Este bajo más bajo. Esperando que rompa y me haga una fractalidad y yo estoy montado desde acá. ¿Estamos claros hasta el momento, chicos? En el chat, en YouTube. ¿Estamos bien? Perfecto. Comprendiendo la fractalidad, muchachos, comprendiendo estos conceptos tan sencillos, yo puedo hacer mucho dinero. Recomendación. Tip número siguiente. Busque la fractalidad por lo menos en una hora. Busque la fractalidad por lo menos en una hora. Chicos, los de YouTube, vénganse para el Zoom, que tengo 30 cupos todavía en el Zoom. Ya me fueron 30. Comprendo la fractalidad, la entiendo. Siete, listo, muy bien. Comprendo la fractalidad, la entiendo y la aplico. Comprendo, entiendo y aplico. Siguiente clave para el trader. Comprendo, entiendo y aplico. Comprendo, entiendo y aplico.
Les voy a entregar ahora una ficha más. Todas las fichas que les estoy entregando las van a aplicar en estas barriguitas. Oído, la mesa del rompecabezas es esta barriguita. Usted va tomando fichas y las va colocando acá. Vamos a hacerlo nosotros también. A ver, cuidado. Vamos a hacerlo aquí. Tenemos un fractal. Tenemos una barriguita. Tenemos un Fibonacci. Esta es nuestra ficha que llevamos hasta el momento. Estas son las fichas que llevamos hasta el momento. ¿Qué es lo que yo quiero con este repaso, chicos? Quiero que ustedes simplifiquen. Simplifiquen su trade. Quiero que ustedes comprendan lo sencillo que es hacer una operación. Y saber para dónde va el precio y hasta dónde va a llegar. Quiero que ustedes los comprendan con esto. Por eso estoy aquí, con mi voz reventada, pero con el amor por hacerlo, porque amo lo que hago. ¿Vale? Entonces, a este cuadro le vamos a colocar, lo vamos a encerrar, vamos a encerrarlo y le vamos a colocar acá. Escenario de fichas. Y acá le vamos a colocar arma todo. A esto le vamos a colocar acá una zona de texto. Y tenemos uno. Fractalidad. Dos. Zona OT o zona operable, que es de 50 en adelante. Fibonacci. Ya tenemos dos fichas. Dentro de este arma todo, en este escenario de fichas. ¿Vale? Sigamos. Pero antes de seguir, yo quiero que ustedes me hagan un favor. Tómenle captura, foto a esto y ayúdenme a postear en Instagram una historia. Aquí estamos con la máquina, con Sniper Pro, desde las 9, llevamos 2 horas en un repaso intensivo, buscando nuestro arma todo en este proceso del trading. Y me postean. Le voy a dar 5 minutos. ¿Por qué quiero que me ayuden con esto? Porque yo crezco con el voz a voz de ustedes. Yo solo no sería capaz de llegar a donde estoy. Ustedes han hecho la máquina y han hecho a Sniper tan fuerte. Tan pronto termine el intensivo, yo reposteo a todo el mundo. Y del mejor post que hagan, sale la beca para el VIP. Ojo, tiene que ser un post bonito, pulido, bien escrito, no al afán. Y si me postean 2, 3, 4 veces, de ahí lo saco. Una beca para el VIP voy a postear, voy a regalar. Aparte que le regalo la educación, bueno, no, mentira, ustedes pagan por esto 120 mil. Mentira, no estoy regalando ni mierda. Aparte de que le regalo mi tiempo, le regalo una beca.
120 mil por todo, mi amor. Vamos avanzando con los temas, ustedes van reposteando. Esperen que llegue un tema nuevo y así sucesivamente. No posteen sobre el mismo tema para que no quede spam. Bueno, ya tenemos nuestra casilla de arma todo, tenemos nuestra casilla de escenario de fichas y tenemos que la fractalidad y la zona OT es dos de las de ellas. Vamos con la siguiente ficha. A continuación tenemos ciertos patrones que pueden hacer una reversión en el precio. Tenemos un patrón que se llama velas. Deme un segundo por aquí. Velas envolventes. Velas envolventes. Esas velas envolventes es un patrón de posible reversión. Tenemos otro patrón
de posible reversión que se llaman velas pinbar, martillo, estrella, dojis. Son velas de posible reversión. Vamos a aprender a identificarlas y a la vez cómo operarlas. Antes de explicarles cómo se operan, vamos a dibujarlas. Así que mientras que las dibujo y usted también las dibuja, dejo una musiquita suave de fondo. Listo. Bueno, muchachos. Vamos a enfocar nuestros ojos, nuestra energía en este cuadro de color naranja. La vela envolvente. Repito lo que ya he repetido con la repetidera de la repetición. Funciona en todas las temporalidades. ¿Listo? Todas las temporalidades. Supongamos que esta vela es de 15 minutos. Supongamos que es una vela de 15 minutos. Para que la vela sea envolvente, dice la palabra envolvente, de envolver, ¿cierto? Dos o más velas anteriores. Esta vela roja está representando una vela de 15 minutos que está envolviendo dos velas de 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que una vela de 15 tuvo fuerza para envolver 30. Que si envuelve 3, quiere decir que una vela de 15 tuvo fuerza para envolver 45 minutos. Que si fuera de hora, una vela de hora tuvo fuerza para envolver 2 horas o 3 horas. Esto
La ley, la norma dice que de mi parte, de la máquina, como yo lo uso, deben volver dos o más. Una vez las envolventes, unos lo usan, otros no. Para mí, dos o más. Con dos estoy bien. Esto para ventas. Para compras. Para compras, el precio viene bajista. Y sale la vela, envuelve dos o más. Si no envuelve dos o más, ¿es envolvente máquina? No. No. Listo. ¿Cómo aplico esto acá? ¿Cómo aplico esto acá? ¿Cómo aplico mi vela envolvente acá? Vean, chicos, crean que cada vez son menos. Ya son 450, ya van menos 50 y terminan 300 o menos. Y póngale la firma porque no me equivoco. Si supieran que esto que estoy enseñando vale más de $1,000. Oye, ¿cómo aplico esto acá? Le respondo la pregunta a Carlos que hace en el grupo. ¿Puede haber una vela de otro color acá en medio y otra? Sí. Sí, porque lo que importa es el tiempo de el tiempo de la envoltura. Es el tiempo, Carlos. Una vela de 15 envolviendo dos velas de 15. Sea alcista, sea bajista aquí en el medio. O acá igual. ¿Listo? Vale. ¿Cómo aplico esto acá? ¿Cómo lo aplico? Resulta que el precio viene bajando. Llegó aquí. Cuando llegó aquí, llegó con una vela roja. Otra vela roja. Digamos que estos son velas de 15 minutos. Otra vela roja. Y salió una vela verde. Eso es una vela envolvente. Hasta ahí vamos con este tips. ¿Listo? Ahora, ¿cómo opero una vela envolvente? ¿Cómo opero una vela envolvente? La forma de operar la vela envolvente dice lo siguiente. Debo medir el cuerpo de la vela envolvente y operarla a ver, ¿quién me dice en la comunidad? A ver, ¿quién me dice de los del VIP? De los del presencial. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? A ver, lo leo en la comunidad. Operarla del 70 al 80%. Del 70 al 80%. Gracias a todos. Ahora, ¿cómo la mido? Yo la puedo medir con el Fibonacci. Muy bien, Bambam. ¿Puedo medirla? Muy bien, Jonathan. ¿Puedo medirla con el Fibonacci? Marco Fibonacci de arriba hacia abajo. Trazo una línea en el 70 y una en el 80. ¿Cierto? Cuando el precio vuelva, activa mi zona y esperamos otro spike.
¡Pah! Otro movimiento. En compras, mido de abajo hacia arriba, trazo mi zona del 70 al 80. Cuando el precio vuelva y active, ¡pam! Spike. Entonces, ¿cómo aplica eso acá? Pues igual, se espera la vela, la vela, la vela, espera el movimiento, ¡fam! La vela envolvente le marca el 70 y el 80 y espera que el precio le haga velita roja, ¿cierto? Le haga velita roja. Le haga velita roja, le haga velita roja, le haga velita roja y le haga esta. ¡Sa! Verde, de una, movimiento. ¿Qué está haciendo esta vela? Otra vela envolvente. ¿Qué esperamos? Que vuelva a la zona del 70 al 80 y vuelve y explote. En ocasiones solamente viene el 50. Sigue haciendo sus movimientos rojitos, su velita rojita, dependiendo de la temporalidad en la que usted la está operando. Si está operando en 15 minutos, en media hora, en una hora, pues cada vela representa eso. Y hace esto después. Sam, ¿qué está haciendo allí? Un fractal alcista. Oído, un fractal alcista. Un fractal alcista, papis. Vea, bajo, alto, bajo más alto, alto más alto. Relájese, Abraham. Abraham tiene muchos hijos tiene padres. Relájese, ya le doy un ejemplo de grado. Pausa. Un bajo más alto, el que quiere correr se raspa. Camine primero. ¿Cuándo me salgo? Cuando me rompa la fractalidad. Cuando me rompa la fractalidad. ¿Estamos? Perfecto. Chicos, el médico primero aprende en un muñeco o aprende en un muerto o en un vivo. Primero aprende en un muñeco, entonces aprende aquí con los muñequitos y luego sí lo pasan a mirar a un gráfico. Pero quieren mirar el gráfico ya, fíjense. Déjenme enseñarle con plastilina. Relájense. ¿Listo? De esa manera operamos un envolvente en nuestra zona OT de nuestro fractal. ¿Vale? Voy a borrar todo esto. Ya les enseñé cómo operar la envolvente. Y se lo voy a mostrar en el gráfico. Mientras la consigo, dale más.
Póngame atención a esto. Préstenle mucha atención, por favor. Tenemos una fractalidad bajista. Alto, bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo que no supera el anterior, bajo que no supera el anterior. ¿Ve la envolvente? Ahí nos hace ya el cambio de la estructura bajista. Temporalidad de 15 minutos. Vela azul que envuelve cuántas velas hacia atrás. ¿Cuántas velas envuelve hacia atrás? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Quiere decir, cinco y media. Quiere decir que una vela de 15 minutos tuvo la fuerza para envolver ¿cuántos minutos? 30, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30, 60, 75 minutos. Una vela de 15 tuvo la fuerza para envolver 75 minutos. Esta vela de acá. Oído. Vamos a medirle el cuerpo a la vela. Zona operable del 70 al 80. Es decir, cuando el precio vuelva ya, nos montamos. Cuando me salgo, hay muchos mariconcitos que se salen en el primer spike. ¿Cierto? Hay muchos mariconcitos que salen corriendo, que le tienen miedo a los azules, pero los rojos los aprecian, porque los mariconcitos aprecian los rojos. Pero cuando usted se vaya a salir en rojo, sepa salir como un varón. Y cuando sea en azul, no sea un mariconcito. ¿Cómo me salgo? Fractales, papá. Fractales. Le arma un bajo, un alto, un bajo más alto, alto más alto, bajo más alto. Y sigue armándole la fractalidad. Sigue le armando la fractalidad al mercado. Sigue armando la fractalidad. Me salgo cuando me haga el error. Aquí ya me hizo el error. Me salgo. ¿Qué error? Afuera. Entrada sniper. Y una salida sniper. ¿Estamos? ¿Entendieron cómo operar la envolvente? En el mercado, Maki, muéstrenle el gráfico. Espérense. Relájense. ¿Listo? ¿Listo el ejemplo? Ah, bueno. Sigamos. Ya tenemos cómo operar la envolvente. Ya sabemos cómo operar la envolvente. Pero Maki, yo quiero ver un ejemplo para las ventas. Porque nos falta, ¿no? Nos falta el que quiere ver ejemplo para las ventas. Entonces, busquémosla. De yo hoy qué entrada tan hermosa como cayó. Uy. Aquí, una entrada para ventas. Listo. Somos las media hora.
¿Cómo sería una envolvente en ventas? Pam, 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 oído. Oído el dato. ¿Cuántas velas cuentan hacia la izquierda? ¿Cuántas velas cuentan hacia la izquierda? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Esta vela negra necesariamente no tiene que ser una vela que envuelva dos velas en diagonal. Hacia atrás suma. Hacia atrás vale. ¿Listo? ¿Tomaron el concepto? Porque es que muchas veces no la toman como envolvente porque envuelve una, pero hacia atrás cuántas había. Entonces, ese concepto, ténganlo en cuenta. Otro tipcito. Y medimos esa vela envolvente. Solo cuerpo. Y nuestra entrada va a ser en el 70 y en el 80. ¿Y qué hace el precio? Viene, me activa, me da el movimiento de 30 minutos. Y esto, en temporalidades menores, da un movimiento, observemos, riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio tenía 10 puntos de stop loss y me da un movimiento de 32, 1, no 3. Perfecto. Estamos. Estamos. ¿Lo comprendieron? Perfecto. Listo. Avancemos. Eso para el tema de envolventes. Ahora, una estrella. Una estrella. Vamos a imaginar que nos quedó aquí en esta zona. Digamos que el precio vino hasta el 70. Y en el 70 venía una vela roja de una doji. Una doji y me armó una vela hacia arriba llamándola estrella del amanecer. ¿Cómo se opera la estrella del amanecer? Se opera teniendo en cuenta la vela que envuelve, le medimos el 50%. Le sacamos el 50%. Significa que cuando el precio haga velitas rojitas, máquina del gráfico, antes que digan, le digo, ya va, espérense. Le haga velitas rojitas, mi activación va a ser en el 50. Y aquí, ¡pam! Uy, no me pregunté que quién vendió el steel. Está operando, papi. Oh, mami. Digamos, me arma la estrella. Ojo, porque siento que no vale mi tiempo acá. Siento que no vale mis 4 horas, 5 horas que le voy a dar acá. Si alguien está operando y yo educando. Sigamos. Y antes de que se sientan, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. No tomarse nada personal. Sigamos. Ya, dejemos el charque. Sí.
Sigamos. Tengo la estrella. Me arma una estrella, ¿cierto? Me arma la estrella y vamos a buscarla en un ejemplo. Vamos a enfocarnos en los bull cuando son compras y en C3 cuando sean ventas. Mientras la consigo, pongo algo de música. Bueno, aquí tengo una y tengo dos. Aquí tengo una. Aquí tengo dos. Pero quiero encontrarles una en el fractal. Una dentro del fractal. Una dentro del fractal para que cumpla lo que les estoy educando. Ah, okay, bueno. Oído. Oído el dato. Vean. Atención. Llega a Cúcuta. Lo más esperado. Tenemos. Fractal. Bajo. Alto. Bajo más alto. Alto más alto. Bajo más alto. Alto más alto, bajo más alto, alto más alto, ¿sí? Y me están mandando mi fractal. Elimino esto de acá y me vengo para esta zona. Zona de operatividad. Fibonacci. Fibonacci. Entra en mi zona operable. Armándome una estrella. Máquina, pero es que dejó dos doji. Si yo le paso esto a temporalidad de una hora, le aseguro que está la estrella. Una hora. En la esfera roja. Uy, muy estrella. Entonces, dejémoslo en M30. En M30 la vemos. Ve la que baja, doji, doble doji. Ve la que envuelve. Y dice la teoría que entramos en el 50 del cuerpo que envuelve la vela. Pedimos 50. Mi entrada aquí. El stop loss es pequeño. Mi stop loss está aquí. ¿Cuánto arriesgo por esta operación? Catorce puntos. ¿Por cuánto voy? Recuerda la teoría. Voy por el alto. ¿Por cuánto voy? Me dio 60 puntos arriesgando 14, un 1-4. ¿Cuál sería el SL? El final de la vela envolvente. El final de la vela envolvente, Diego. ¿Estamos? Mira, yo quiero probarte el chat. ¿Será que ya fueron los bichos esos o todavía están ahí? A ver, hablamos del chat, a ver si salen más lindos. Negros. Pss, pss. Negros. Manden enlaces. Aprendiendo los negros. Van a quedar. Pues sí, aprender porque ya se quedaron aprendiendo ya. No mandaron enlaces. O se durmieron. Ay, qué bacano. Se fueron. Bueno, voy a cerrar el chat. Sigamos. Vamos a buscarlo ahora para ventas. Ah, miren, miren, aquí había identificado dos más. Miren esto. Miren, chicos. Estrella. Estrella. Sacan el 50 la vela que envuelve, que me arma la estrella. 50. Entrada sniper. Saca el riesgo-beneficio.
¿Cuánto arriesga del 50 al final de ella? 24 puntos. Debe ir por 1-3. Acá está. Completamente. Por acá había otra estrella. Estrella de la que vuelve. Le medimos el 50%. Nuestra entrada. Nuestros stop loss. ¡15 puntos! Y este sí pagó más lindo. Simplemente midiendo la estrella. Midiendo el 50 de la vela que envuelve. Entonces, me traigo para acá. Vamos a colocar aquí. 3. Envolvente. 70 al 80. 4. Estrella, 50%. Ahí vamos armando nuestro rompecabezas. ¿Listo? Vamos por la siguiente. Vamos por la siguiente. Pimba, esta señora, Pimba o martillo, Pimba o martillo, la Pimba. Se mide, Pimba o martillo. Para compradores, para vendedores, chicos, tenemos conectado a Luis Argarín aquí, modo aprendiz, qué bacano, Lucho. Qué bacano. Cuando la estrella es al contrario, la del medio es la parte, ya le hago un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Para las ventas. Qué pena. Discúlpenme ahí los que no les di la venta. Pero vea, aquí le hago la vuelta. Listo. Es lo mismo, pero al revés. Ahí le volteé el gráfico. ¿Sí lo vio? Magia. No, mentira. Vamos a hacerlo de las 300. Miremos de las 300. A ver, veo varias, pero no veo una en el fractal. Quiero ver una en el fractal. Ah, no, yo para resolver estoy hecho. Ah, ya lo iba a encontrar. Decía, pero ¿por qué yo no veo nada? Mire. Ay, pues madre, gracias. Oído. Esto aplica como estrella. Esto aplica como estrella. Esto aplica como estrella. Esto aplica como estrella. ¿Listo? Bueno, voy a agarrarla del extremo. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? Que debo medirle el 50 al cuerpo de la vela que envuelve. Esa es nuestra entrada. Nuestros toblos, línea roja. Toblos, línea roja. Y miremos a ver si en algún momento toca la línea negra y se activa.
Ay, ay, ay. Riesgo-beneficio. Treinta puntos. Debo ir por 90 mínimo. Entrada sniper y salida sniper. Espere que me pasó algo aquí, no sé, allá. Me sale, se me, bueno, no sé. Bueno, digamos. Corremos eso. ¿Estamos? ¿Cómo vamos en el chat? Bien. Bueno. Seguimos los mismos 450. ¡Ey, qué bien! Aguanten, aguanten, es por ustedes. Aguanten el sueño. Miren esta. Miren esta tan linda. Estrella. ¿Sí la ven? Estrella. Ve la que vuelve. Activación sniper, SL arriba de la machita, pero eso viene, activa, se viene con toda, riesgo-beneficio brutal. Me encanta, Richard. Esto no termina hasta que todos sean rentables. Sigamos. Siguiente ejemplo. Hablemos de martillo. O pinball. Hablemos de pinball. Un modelo de entrada es la pinball. Angarita, fuego. Un modelo de entrada es la pinball. Y la teoría de la pinball debemos tener en cuenta y debemos usar el cuadro de Gumbox. El cuadro de Gumbox está en la tercera casilla a la izquierda y la 2, 4, 6, la novena. La configuración es esta. Su configuración es esta. Sencillamente, sacarle cuartos a algo. ¿Cómo hago para sacarle el cuarto a esta línea? El cuarto a esta línea roja. Pues sencillo, se parte por la mitad y a la mitad le saca la mitad, ¿cierto? Eso es un cuarto. Y para sacar el otro cuarto, pues a la mitad le saca la otra mitad. Así se sacan los cuartos. De esa manera, usted le va a sacar un cuarto a la mecha de la vela pinball. A esta mecha pinball usted le va a sacar, si no quiere usar el cuadro de gambos o no sabe cómo usarlo, pues le saca la mitad y ahí es su primera entrada. Y para la otra entrada del 70% le saca la mitad a la mitad. La teoría dice que la entrada está en el 50% de la mecha. Y en el 75% de la mecha. Para compras, la mecha está por debajo. Para ventas, la mecha está por encima. 50, 75, 50 de la mecha, 75 de la mecha. Las pinbars se pueden operar solas.
Las pin bar se pueden operar solas, pero si encontramos una pin bar en el gráfico, es brutal. Miremos. Ah, perdón. Si encontramos una pin bar aquí, si aquí nos arma una pin bar, nos arma el modelo de entrada aquí. Aquí hay dos formas de entrar, chicos. Oído. Si nos arma la pinbar hasta ahora, o si la pinbar ya está armada en esta bajada que dejó, me dejó armada una pinbar por aquí. Me dejó armada una pinbar por aquí. Pues la teoría dice. Si ya está la pinbar armada, yo saco teoría de cuartos, se llama esto, teoría de cuartos, le mido los cuartos a la mecha, mi primera entrada está en el 50, mi segunda en el 70, en el 75, el cambio de esto, no sé por qué está 80. Y mis stop loss en el final de la mecha. Por eso viene, activa la compra y nos vamos. Si es para compra, si es para venta, viceversa. Vamos a mirar en el gráfico. Miremos el moon. Moon. No, porque lo estoy cortando cada 2 horas. De la segunda parte. Los detalles. Camilo, en serio. Miren. Era de 1 hora. Esta vela aplica como pinbar. Aplica como pin. Está en un fractal. Está en un fractal. ¿Qué tengo que hacerle yo? Medirle la mecha. Mi entrada, 50, 75. Mi stop loss, al final. Precio viene, me activa, sniper la zona. Vela de 1 hora, miramos el riesgo-beneficio. Siete puntos de stop loss y un profit de 70. Un 1.10. ¿Con qué? Con una pin bar. Vamos a. Míralo ahora en ventas. Un CAS 300. CAS 300. Uy, qué entrada me he lanzado yo hoy. Mírenla. No power. Miremosla en CRAS 300 en media hora. Pato, sí, en todas las temporalidades. Definitivamente me merezco presencial, dice Paolo Sazur, no sé qué. Chicos, aquí están los de presencial. Ayúdenme en el chat del Zoom a decirles qué tal presencial. Uy, Ana María, eso. Hey, Dayson, eso. La mejor inversión. Hey, qué power.
Lástima que solamente quedan 8 cupos para el presencial del 1 de abril. Entonces vendieron fue rapidito. Bueno. Pimba, 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 no, la pimba. Tenemos una hora. Es una pimba. Pero tiene una pimba más bonita que esta. Esa otra también cumple, esta cumple, pero tiene una más bonita. Esta pinbar está bonita. Oído. Oído al tip. Otro tip. Otro tip. Esta es una pinbar muy linda. Pero yo, Miguel Monsalve, no la opera si no es del color bajista. Puede respetar, ¿sí? Puede respetar 50. Setenta cinco. No sé si lo había respetado, pero a mí no me gusta que sea el color contrario. Ahí. No me gusta. Por eso no me gusta. Alex, pues yo sí le busco otra confluencia, como una zona de bote, como Tetris y demás, que ahorita les voy a explicar. Yo sí le busco otra confluencia. ¿Me puedo operar sola? Sí, pero yo le buscaría otra confluencia. Por ejemplo, esta es otra pinbar hermosa. Pero no me gusta que el color no haya sido el color correcto. Debe ser color contrario, color de la reversión que vamos a buscar. De lo contrario, y se vienen hasta aquí. ¿Qué puedo con las pimas? Solamente veo para compras. Acá hay una. Miren, chicos. Esta vela negra es la que hace el alto más alto. Y es la que deja la mecha más alta. Por ende, es la vela que más vale de ahí. Donde hubiera dejado el cuerpo un poquito más pequeño, le hubiera gustado mucho más. Pero aún así, la vale. ¿50? ¿35? Esto lo es de nuevo. Cumplimiento completo. Perfecto. Lindo. Y de H4. De H4. Muy lindo. Una caída impresionante. Pero también hay pinbars de temporalidades menores. 5 minutos. ¿Cuál es la diferencia de 5 minutos? Pues que caía tan linda.
¿Cuál es la diferencia de 5 minutos a 1 hora? El movimiento. Mayor temporalidad. Mayor movimiento. Mírenla. Bimbar, hermosísima. En todo un extremo. Una entrada sencilla, teoría de cuartos. Es recomendación, búsquela en un extremo, chicos. 50%, 75. Stop loss en el 1. ¿Cuánto stop loss tenemos? Dos puntos de stop loss. 50 lotes. Arriesga $100. ¿Por cuánto vamos? Hágame el favor. ¡Qué belleza! ¿Qué vimos? Una velita. ¿Qué le medimos? La mechita. ¿Qué tenemos? La platica. Ok, sigamos. Digamos que eso todavía falta. Y lo más lindo es que de esta entrada, más de uno no estamos. Yo ya no estoy. Yo ya no estoy adentro. Digamos. Sumémoslo a esto. Bimba. ¿Estamos claros con el concepto, muchachos? ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a cerrar la segunda parte y nos vemos en 5 minutos.
Vea. Voy a hacer una historia para Instagram, ¿listo? Pilas que me fui. Ok, aquí estoy desde las 9 de la noche con el equipo de Sniper. 500 personas conectadas en Zoom. Quedan 408. Al resto le dio miedo. Gratis para YouTube. Ahí conectadas más personas. ¿Y cómo vamos, chicos? Que los lea el mundo. Reto porque me tocó eliminar a 7 personas que estaban acá enviando unos links, no sé qué huevonada era, me tocó eliminarlos. Aquí estamos, seguimos. Yasmín, el Fibonacci se mide con todo y me echa así. Eso volvió el hijo de puta. Ay, qué rata esa. Como la película esta, vea, voy a colocar aquí. Duro de matar. Lo eliminas, pero nadie. Qué cosa tan terca. Vea, vea. Sigue, 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 sigue. Qué cosa tan terca. Vamos a dejarlo a ver cuánto demoras que mandando eso. Yo creo que le pegaron fue un bot al Zoom mío. Le pegaron un bot para que manden esas pocas mensajes. Sí, es un bot. Eso es un bot. Eso es un bot, bot. Eso es un bot. Eso es un bot, bot, hijo de puta. A ver, ¿quién gana? ¿Usted o él? ¿Quién gana? ¿Usted o él? A ver, ¿quién gana? ¿Mandando a Sniper Pro o el bot? A ver, ¿quién gana? Se volvió una guerra esta huevona. A ver, ¿quién gana? A ver, voy a grabarlo, voy a grabarlo. Voy a grabarlo. Bueno, ahí volvió el bot, vea. Yo no sé qué es, pero mandan unos enlaces. Unos links. Y la gente de Sniper le manda que yo soy Sniper. Yo soy Sniper. Y el bot. Eso es link. Definitivamente el que hace bien las cosas, ahí quieren estar. Gracias, Sniper, por el apoyo. Son los mejores. Eso no duerme, no voy mandando enlaces. Qué locura. Vea eso. Qué cantidad. Están como compitiendo, el que más lance, enlaces o el que más escriba soy sniper. Se volvieron fue locos. La mejor forma de que no les dé sueño, mandando un mensaje, vea eso, qué locura.
María. Qué maricón. No, vamos a cerrar el chat. Sigamos como veníamos. Impresionante. ¿Ah? No, no quiero comer el Zoom porque. ¿Por qué qué? Porque quedan locos. Más cansón que un marica pidiendo un beso. Le enloquecieron el PC a él. A ver, chicos. Ya continuamos, listo. Regálenme. Voy a comerme una pastica o algo. Y ya seguimos. Ya ven. De alta frecuencia, esa vaina. ¿Cómo vamos? Seguro. Me colocaron el bot, están durmiendo. Vamos a continuar.
Bueno, chicos, continuamos. Vamos a hablar en estos momentos de los Tetris. ¿Qué es un Tetris? Algunos de nuestra infancia jugábamos con un aparatico. Ese aparatico tenía unas figuritas. Entre ellas, está L o S, si la volteas una S o un 2. Eso. Existen Tetris de dos cubos, cuando quieran las velas así, son Tetris de dos cubos, esos son Tetris de dos cubos, dos cubos, y su forma operable es en el 50%, en el pegue, aquí en el pegue. Entonces, ¿cómo es la ficha? La ficha es, si yo tengo en mi zona de compras o de ventas, aquí, un Tetris. Pues sencillo. Esto es una confluencia dentro de mi zona OT para poder comprarlo. O en su defecto, para poder venderlo. Vamos a identificar algunos Tetris. Identifiquemos lo siguiente. Esto podría ser un Tetris. Esto podría ser un Tetris. Pero no lo es. Primero que todo, esa vela tiene mecha. Y los Tetris no tienen mecha. Vamos a bajar temporalidades para poderlos ver más cortos. Los Tetris para los boom deben estar en la parte inferior, la parte de abajo. Entonces, eso no tenemos. Esto es un Tetris. Esa formación de dos velitas sin mechas es un Tetris. Entonces, ¿qué pasa? La única manera de yo saber que me arme el Tetris es que esté metido dentro de dos velas contrarias. O más, dos velas contrarias o más. Es decir, aquí pueden haber más velas azules. Pero mis dos velas negras deben estar solitas. Aquí pueden haber más velas azules. Pero mis dos velitas negras deben estar ahí solitas. Zona operable de Tetris. El 50, el pegue.
como confluencia. Al Tetris no podemos decir que el Stoblox es el final de Tetris, no. Solamente se busca y se usa como una confluencia dentro de nuestro rango operable, únicamente. Para ventas, es igual. Para ventas es lo mismo. Deben haber así. Dos velitas solas dentro de unas velas contrarias. Entrada en el 50. Busquemos otra. Dos velitas solas, mírenla acá. Dos velitas solas en el medio de las negras. Mi entrada en el 50, cuando vuelva. O sea, eso es un Tetris, es una zona a futuro. Cuando vuelva. Aquí tenemos una confluencia perfecta. Porque miren, aquí tengo el inicio de un impulso. Aquí tengo el final de ese impulso. Y puedo marcar un Fibonacci de acá a acá perfectamente. Fibonacci se usa en las mechas. Y tenemos que el 50 del Tetris es el 88.6. Es una zona OT. Pero también puedo marcar un Fibonacci completo. Hasta abajo. Hasta el último impulso. También. Y la zona sigue siendo válida. Mi línea negra es la entrada de la operación por Tetris. Pero también tengo zona OT operable y también tengo, ahorita les voy a enseñar Orden Blocks allí mismo. Viene, me activa el Tetris y me da el profit. Lindo, bello y hermoso. Línea negra, zona de entrada, Tetris de 15 minutos. Miren la entrada, cómo se ejecutó en un minuto. Sniper, zona milimétrica. ¿Listo? En un minuto no vemos el Tetris, pero en 5 y en 15 sí lo podemos identificar de una mejor manera. Recomendación, busquen el Tetris en 15 y en 5 minutos. Busquen los Tetris en 15 y en 5 minutos. ¿Listo? Busquemos otro. Aquí hay otro. Miren. Esas dos velitas. Pero tienen mecha. Tienen mecha. Si no tuvieran mecha, fueran más lindas. 50 ese movimiento y cuando vuelva, ahí mismo volvió. Cuando vuelva, me da la entrada. Sniper. ¿Y qué más tenía allí? ¿Qué más tenía en esta zona? Una zona OT. Medida de aquí, de este impulso, de este impulso. Y la entrada. Y así sucesivamente van a haber muchísimos. Porque eso sí que se ve. Muchísimos. Busquemos uno en una hora. Eso se ve muchísimo, chicos. Demasiado. Vamos por acá, vamos por acá, tengo. Miren. Dos velas guardadas dentro de un cofre. Imagínenselo así. Imagínense dos velas guardadas en un cofre. ¿Cuál es el cofre? Lo que lo rodea. Las velas negras, las velas negras. ¿Cuál es el Tetris? Estas dos velitas dentro del cofre. ¿Cuál es la entrada? El 50%. Cuando el precio vuelva en algún momento. Cuando el precio esté volviendo, esta va a ser nuestra activación. Ojo, debe haber más cosas. Por ejemplo, Fibonacci hasta acá abajo. Fibonacci hasta acá abajo. Mi Tetris es mi zona
del 88 al 94. Dice que el Fibonacci, entre más alto esté, más probabilidad tiene, ¿cierto? Mayor porcentaje de probabilidad de reacción. Y si tenemos esta confluencia, tenemos una herramienta más, tenemos una posibilidad más. ¿Vale? ¿Qué haría él? Perfecto. Pero como hay muchos que corren en los azules, en el primer movimiento salen huyendo. Huyen, cobardes. Porque no confían en sus análisis. Y aquí está el movimiento perfecto. ¿Haciendo qué? Haciendo o buscando dos velitas adentro del cofre. Pero Maki, funciona para el estilo, funciona para el volatility, funciona para todos. Debemos encontrar dos velitas dentro de un cofre. Dos velitas dentro del cofre. Miren, ¿cómo se dice que aquí hay una estrella? ¿Cómo se dice que se opera la estrella? ¿Quién la recuerda? ¿Cómo recuerda la estrella? ¿Cómo se opera? Y cuenta del cuerpo. Línea negra es el entry. Línea roja es el stop loss. ¿Qué hace el precio? El mismo estaba. Viene, toca y nos da el movimiento. Vuelve, viene, toca y nos da el movimiento. ¿Listo? De la estrella. Busquemos entonces. Recomendación, que los Tetris estén en los extremos. ¿Por qué? Porque cuando usted mira el Fibonacci OT, usted va a saber que el extremo confluye con el Fibonacci, ¿cierto? El Tetris confluye con el Fibonacci. Entonces búsquelo en los extremos. ¿Vale? Búsquelo en los extremos. No lo veo. Venimos en 30, a ver, no lo veo, no, no. Llamamos en 30. ¿Aplicaría a este señor? No está en extremo. Dos velas metidas en un cofre, pero no está en el extremo. ¿Cumple? Cumple. Pero no está en el extremo. Entonces, no lo valgo. Para mí no es válido. Cumplió, pero no está en mi extremo. No está en un extremo. Página, ahí está, que hace también un momento de 10. Déjeme encontrar uno acá. Quince. Aquí hay uno. Hay nosotros. Aquí hay, pero está en el cofre. Sí, está en el cofre. Dos velas negras. Sí, y al extremo, sí. Miren, acá hay uno. Está en el extremo. Están dos velas dentro de un cofre. 50%. Línea negra. 50% y línea roja en stop loss. Entrada, 15 minutos. Debe ser la teoría. Dos velas dentro de un cofre.
Ingresamos y nos da el movimiento. Y mejor todavía porque llega con fuerza. Llega en pullback. ¿Listo? Y si no están encofradas, no sirven. ¿Entendió? Ay, señor reciente, ¿cómo que a qué me refiero con dos velas en un cofre? A ver. Que al lado derecho tenga una vela negra y que al lado izquierdo tenga una vela negra. Bueno, por ejemplo, para los que están en gráficos verdes con rojo, que las velas verdes estén en el medio de dos velas rojas o que las velas rojas estén en el medio de dos velas verdes. Eso es un cofre. Yo no estoy hablando picos. Vea, veníamos bien, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos velas azules dentro de dos velas negras. O sea, como, bueno, yo le dije un cofre como para que me entendiera, ¿no? Sí. Creo que se enredaron. Pues estamos bien. Miremos un 300. Bien, bien. Ah, bueno. Y no se me engañen porque venimos melos. Yes. ¿Listo? Bueno, entonces. Decían que 500. Vamos a ver cuántos quieren. Yo le dije que iban a quedar 300 nomás, ¿no? Vamos a ver cuánta gente va a quedar. Miren. Miren esa. Una vela negra y una vela negra son dos velas negras. ¿Cierto? Una vela negra y otra vela negra son dos velas negras. Y en el medio hay dos velas azules. Una vela azul y otra vela azul son dos velas azules. El 50, mire ese naipe. Este de acá, este de acá, este de acá. Pero deben haber dos velas negras, una al lado y el otro. Eso es un cofre. Aquí, estas valen dos velas azules dentro de dos velas negras. Estas valen, ¿quién me dice? Valen. Línea negra, entry, stop loss en el rojo. Vengo, profe. Riesgo-beneficio. 4 puntos, profit, 12 puntos, 1, 3, ahí mismo. Ahí mismo. ¿Qué están arriesgando? ¿Qué están arriesgando? Aquí. Vela negra y vela negra. Y tengo dos velas azules. Vea, muchachos, les digo algo. Nunca había enseñado el Tetris así. Primera vez que lo enseño así. ¿Saben por qué? Porque lo he revisado tanto que lo entendí. Que cuando lo encontramos en cofradito así, siempre paga. Bueno, no lo voy a decir siempre, ¿no? Porque si no, todos van a ser profit, no, así no es. 50% stop loss,
Perdón, y 50% aquí. Vengo, activo y me caigo. Riesgo-beneficio. 8 puntos. Profit. 22. 1-1-2 punto algo. Perfecto. Ahora, el Tetris, el cofre, siempre cumple. O digamos que no siempre, pero un 80% cumple. Debo tenerlo en una zona OT o en un extremo, ¿sí? Perfectamente, para que tenga mayor validez. Para que tenga mayor validez. Listo. Iremos en C3. Con gusto también. Pues qué bueno el C3. Mírenlo. Cofre. Caparazón. Escudo. Velas negras. X, como lo quiera llamar. Cuenta por ciento la entrada. Y stop loss arriba de la mecha. Vengo. Activo. Profit. Aquí otro. 50, cofre, dos velas negras, una alrededor de las azules. Entrada en el 50%, activo, profit, ahí mismo. Y así sucesivamente. ¡Ah, máquina! Ahora entendí a dónde salen esas entradas que ni siquiera sabíamos de dónde salían. Ahí están. Toque, pico, chao. Dos velas en un cofre. Ah, con razón. Ah, qué plastilina. Ah. ¿Estamos? Vamos menos. Ok. Continuamos. Bueno, olvidé cofre. Siguiente. Gaps. ¿Qué es un gap? Un gap. Es un salto de precio del mercado. Es decir, un vacío. Gaps. Gaps es un vacío en el mercado. Un vacío. Por lo general se ve en 1 y en 5 minutos. Ojo, cuando usted vea un vacío, oído a otro truco, otro tips, cuando usted vea un vacío en media hora o en 1 hora, no es un gap. Muchas veces es cuando el broker los sábados se paraliza y aparentemente es gap y la gente cae allí. Entonces, mirémoslo en 1 minuto, 3 minutos, pues 5. Esto es un gap, un vacío en el mercado, un vacío en el precio, un vacío. Ese vacío se forma porque el precio tiene mucha fuerza bajista y la reacción es tan rápida y tan veloz que no se alcanza a graficar. Es tan rápida y es tan veloz, repito, que no se alcanza a graficar. ¿Cómo lo opero?
¿Cómo opero yo un gap? Hay dos maneras de operarlo. Primero, identificar en dónde está la fuerza. Identificar cuál es su fuerza. Muchas personas lo operan al 50% del vacío. Muchas personas lo operan al 50% del vacío. Quiero que miren y me digan algo. Presten atención a esto. Un minuto está vacío. 5 minutos está el vacío. 3 minutos no lo está. Entonces, clave, localizar, oído, clave del gap. Clave del gap, localizar en qué temporalidad lo puedo ver la vela. ¿Y esa vela cómo se llama? ¿Qué vela es esta? ¿Una vela qué? Envolvente. Una vela que es imbalanceada. Una vela con fuerza. Oído. Esa vela envolvente no se opera del 70 al 80. Esa vela invisible se opera del 50 al 70. Del 50 al 70 es mi rango operable de la vela invisible. Vela invisible. Vela invisible. Del 50 al 70. Busquemos otro. Tenemos otro gap. Aquí no se ve. Aquí no se ve. En 3 minutos está una vela que. Una vela que. Envolvente. ¿Cómo se opera esta vela? De 50 al 70. Un minuto. Está el profe. Y así, todos los gaps. Y así todos los gaps. 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 Bam. Rojo. Y así todos los gaps. ¿Vale? Cuerpo. Solo cuerpo. Va aquí. Aquí no funcionó. Maki, aquí no funcionó, no funcionó. Yo le digo, sí funcionó, mi amor. Mire la vela. Mírala. Ay, sí funcionó. Maki, pero aquí sí no funcionó. ¿Yo qué le digo? No funcionó.
¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no funcionó? Identificar temporalidad, porque está en el extremo, porque está abajo, por el mercado. Chicos, no funcionó porque no hay 100% efectividad en un trade. Eso. Y a esto, ¿qué otra confluencia usted le suma? ¿Qué más tiene? Tiene que tener usted confluencias. ¿Vale? Digamos. Y le ponemos gaps. Ay, ¿qué dice? Digamos, imbalances. ¿Qué son los imbalances? El imbalance es una vela, como su palabra lo dice, imbalanceada. Una vela con mucha fuerza. Que por lo general el precio vendrá al 50%. Y seguirá haciendo su movimiento. Por ejemplo, esto es una vela imbalanceada. Esto es una zona imbalanceada. Esto es una zona imbalanceada. Y el precio deberá volver, volvió al 50% y entrar sniper en la zona y hacerle billete. Esto es una zona imbalanceada. Esto es una zona imbalanceada. Esto es una zona imbalanceada. Y hay imbalances de temporalidades todas las habidas y por haber. Hay imbalances, mírenlo, sniper. Hay imbalances de horas, de días, de minutos, 15 minutos, media hora, X. Tenemos todas estas zonas imbalanceadas. Entonces decimos, esto es una zona imbalanceada fuerte. Esto es una zona imbalanceada fuerte. En algún momento deberá venir al 50% y pagar. No va a venir. ¿Listo? Eso es una zona imbalanceada. Eso son imbalances. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Nos queda mucho tema, demasiado. Nos queda la cuarta parte, quinta y como la sexta. La cuarta parte tiene la cuarta parte tiene bueno, qué hora que tiene para decirle también cuándo lo vamos a hacer. Después, split son parámetros de oferta y demanda. Liquidez,
aureos, patrones, armónicos, cobro de liquidez, línea de tendencia, línea de contratendencia, teoría de oferta y demanda. Y que no me escape nada. Hey, gracias por los juegos en el chat de la comunidad. Y es que estoy reventada la voz, por eso estoy. Toca parar. No me la aguanto la garganta. 10, 11, 12, 1, 4 horas, chicos. 4 horas. Sé que puedo dar más. Pero sé que me va a molestar mucho la voz para toda la semana, entonces voy a estar peor. Muchas gracias. Muchas gracias por conectarse. A eso nos falta también. Gestión de riesgo. Listo, también con liquidez, ahora patrón con liquidez, de demanda. ¿Qué más falta? ¡Ey, qué bonita, qué bonito! Gracias. ¡Qué bonito! Nos falta modelo de entrada dobles. Nos falta clones. Nos falta 916. Nos falta secuencias de temporalidades. Vean, yo sé muchísimo. Nos faltan brechas de alto valor. Brechas. Nos falta orden blocks. Nos falta chartismo. Falta entradas por ángulos. Nos falta harto tema, chicos. Esto lo vamos a hacer. Les voy a decir cuándo. El domingo 10. El domingo 10 tenemos pues intensivo o seminario del STIP, ¿cierto? El domingo 10 tenemos el seminario del STIP. Y el lunes 11 les doy la cuarta, quinta y sexta parte de una vez. Domingo 10, STIP. Y lunes cuarta, quinta y sexta parte de este repaso. ¿Les parece? Ay, sí, bloque de intercambio. Estamos, chicos. Y nos vemos mañana, 6:30 de la mañana. Tenemos historia de éxito. Tendremos a Alexis Sánchez, diseñador y publicista de Sniper Pro. 6:30 de la mañana, activos. Mañana no, ahorita sí. Muchas gracias por tanto. Gracias por conectarse. Gracias por querer aprender. Tómenle fotos a estas fichas. Practíquenme todas estas fichas, por favor, tómele foto. Practiquen las fichas estas
para que el 11, que eso nos falta 14 días, estemos nuevamente ready. Gracias por los posts en Instagram. Gracias por conectarse, por el espacio, por el amor. Me disculpo nuevamente por mi voz. Tengo la voz reventada, pero traté de hacer lo mejor que pude, de darle las clases lo más plastilina posible. Y mañana continuamos. Dios los bendiga. Se quedaron 350 personas. Yo sabía que se quedaba esa cantidad de gente, porque esto no es para todo el mundo. Sin ti, todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Nunca te. Emilia, lo estoy leyendo. De verdad, qué mensajes tan lindos los que están escribiendo en el chat. Qué bacano, qué gasolina la que me dan poder leer lo que están escribiendo a la 1 de la mañana y ustedes con ese poder de agradecimiento. Muchas gracias por conectarse, por la energía. Te repito, discúlpenme la voz. Se me reventó 4 horas sin parar. Ya saben, la cita nuevamente es para el domingo 14, que el lunes 14. Recuerden que, a ver, les digo la fecha. Marzo. El 11, el 11. El 10 tenemos el repaso de Steve y el 11 lo continuamos con las clases. Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones y muchísimas gracias. Mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitaba. Y es mejor que tú. Que pude dar. Y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo.
Recuerden que quedan cupos para el presencial, 7 cupos únicamente. El presencial es del 1 al 8 de marzo. ¿Qué? Marzo, abril. Del 1 al 8 de abril. Esta vez van a ser 4 horas de noche, de 6 a 10 de la noche. Talleres de repaso, talleres de acompañamiento. Del 1 al 8 de abril. Taller de desapego, taller de hielo, todo tal cual como el presencial que acabamos de hacer. Solamente quedan 8 cupos, ya van 12 vendidos. Si de pronto no tiene todo el dinero, puede apartar su cupo con el 50%, el otro 50% antes de la fecha. Y listo. Eso es todo. Dani, qué palabras tan bonitas. Ahora comprendo por qué mi mamá me colocó Miguel Ángel. Muchas gracias. Estoy tomándome un té a ver si de pronto me alivia la garganta. Y me la alivia, seguimos. Porque quiero cumplirles. Quiero darles todo, pero me duele mucho. Me gustaría saber si quieren decirme quién de ustedes, sí, yo también, ¿saben dónde es? No, nada, Miguel. No saben. Les voy a decir. Contaron café. ¿Quién de ustedes alguna vez se ha enamorado? ¿Quién de ustedes alguna vez ha tenido una desilusión amorosa? Ustedes saben que cuando yo tenía 13 años, a mí me dejaron. Eso pasa. Me dijeron que era muy chiquito, que bueno, que practiquen mucho lo que y ahora la estoy buscando. Lo que aprendieron hoy. Practiquenlo mucho. Quiero contarle las cositas que Este he es un aprendido. pulidito para otra semana. Cuando la encuentre, le voy a contar lo que le dije. Gracias a esos momentos, que es a lo que voy. Momentos de alegría, momentos difíciles o de tristeza, es que se componen canciones como esta que les voy a cantar ahora que ustedes pusieron en el primer lugar y se las dedico. Se titula Lo dejaría todo. He intentado casi todo para convencerte. El mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Misiones, respiro. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Que sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré. Porque yo
más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás sorprendiendo nuestros vasos y dejas en pedazos de este corazón. Estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día, también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Familia, Dios lo bendiga. Luego más tarde a seguir rompiéndola, que la semana hasta ahora empezó.